Hola, ¿qué tal, usuarios del YouTube? Bienvenidos a un nuevo mini gameplay que es un one shot. Bueno, no one shot el juego de RPG. One shot se refiere cuando solamente va a haber un capítulo. Bueno, creo que va a ser un capítulo porque el juego dura 5 o 7 minutos, me parece. Bueno, ahorita explicamos. Este juego está basado en una canción de Vocaloid: Ocelot, Fit, Hatsune Miku, Oriental Mind, Washa Washa Washa, Hatsune Miku de Su Odishonen. Otro juego de Videl, que también creó el Ogro Azul. En la carpeta viene adjuntada la canción de la que está basada, porque el Ogro Azul ya había escuchado la canción hace años, pero esta de Ocelot no la he escuchado. No la quise ver porque me voy a dar como que spoiler, ¿no?, de lo que va a suceder. Y ya sabía que en el... ¡Oh! ¡Aún! En el Ogro Azul ya iba a pasar algo así, pero aquí no. Saludos. Yo nunca mando saludos, pero bueno, saludos a Videl y a Fuyo Games. Estamos haciendo algo. No doy más porque pues es soltar cosas, ¿verdad? Pero bueno, ya vamos a iniciar, recordar, recuerdos y dormir. Vamos a dormir. No puedo dormir. Ok, vamos a iniciar. Esta es una historia de hace mucho, mucho tiempo. La historia de un país en el lejano oriente, en donde la campana de las buenas noticias suena en un pequeño pueblo. Alguien se va a casar. Aquel niño que dejó salir su primer llanto. No sé. Juanita, 43 años, aficionada a Vocaloid toda su vida. Llevaba un par de cuernos. Este es el heredero de la calamidad. Ah, no, canción equivocada. ¿Tal cosa existe? Antes su cuerno. Ah, bueno, por acá le vi un cachito de algo. Debería buscar a mamá. Kyo. Tiempo de juego, un minuto. ¡Ah! ¡Me da cabo neto! Somos nivel 1 como siempre. Wait. Ah, estado. Normal, siguiente nivel, experiencia, equipamiento. Nada. Bueno, ahora sí. Qué bonitos sprites. Voy a llorar. Se pueden escuchar murmullos por la ventana. No me gusta mirarme al espejo. Ok. Se pueden escuchar murmullos por la ventana. Creo que aprendió de Mary de Hide and Seek que no te tienes que ver a los espejos. No, no, ¿verdad? Nada. Déjame abrir el cofre, maldita sea. Se pueden escuchar murmullos por la ventana, pinche vieja chismosa. Digo, pinches personas. Iba a decir sociedad, pero quién sabe. Oh, mira, un hacha. Perfecto. Querida, hay que cortar los vegetales. ¡El cuchillo! No importa, saca el hacha que está arriba. Perfecto. Ahora soy un chico guapo de cabello singular. Me crecen dos cuernotes, pero con eso un hombre me voy a... Oh, mira, una sombra. Tengo un mal presentimiento. Se puede escuchar a dos mujeres hablar. Ojalá ese pequeño monstruo se vaya de aquí. Sí, él es horrible. Ok, el banco me dice... ¡Huye! ¡Ah! Es un negro, literal. Murmuros, solamente por ahí. Creo que ese debe ser su cuarto y la habitación de mi papá. Háblame. No me hables. Eres un horrible monstruo. Un error. Pero, oye. Ok, no te hablo. Pinche negro. Niga. ¿Racismo o dónde? Aquí. O sea, no quiere que le hable y él me estaba siguiendo, ustedes vieron. My God. Háblenme, mírenme, no me ignoren. Siento que volví a la secundaria. Ah, no, ¿verdad? Deberías largarte de nuestro pueblo. Deja que te hable. ¿Y esto ya se están besando? Deberías largarte de nuestro pueblo. Oh, alguien, voy a...
Eres un error. Tú solo traerás desgracia a todos. No me toques, ando chido. Gente como tú no debería existir. Eso tampoco. No tienes cara y eres una vil copia de todos. Ya dejen de decirme. ¿Cómo debería de seguir viviendo? Viviendo. Espero que te vayas al infierno. Ahí es donde prefereces. ¿Dónde está en Mai cuando la necesitamos? Tu destino será horrible. Espera, ¿por qué? ¡Ah! No, yo quiero hablar con todos los eventos. Me vale que... Eres un pecado. Soy un pecado. Mis papis fueron traviesos. Kuwayo. Jigoku en Hashi. Kore. Kimo. ¡Eres un pecado! ¡Magatsumida! Y mi celular sigue vibrando. Creo que también trataré de grabar. Cuando grabe en play, ni siquiera ponerle en vibrador. Ponerle en silencio. Y si es algo importante, sufriré por no ponerle atención. ¡Corre! ¡Corre, Kyo! ¡Corre! Ya me valen los demás. Me cuesta un chingo atraparlos. ¿Y por dónde voy? ¿O será que tenía que ir al otro extremo, quizás? No, la dinámica. Habla con todas las sombras hasta que encuentres la de tu madre. ¿Cómo debería de seguir? No me quieren en este lugar. Quizás debo marcharme. Yo sí te quiero. Aquel chico con un agobiado destino. Descuidado, odiado y despreciado. Ese fue otro lugar. ¿Por qué soy diferente a todos los demás? ¿Por qué todos me tratan tan mal? Yo no he hecho nada malo. De hecho, malditos hijos de su madre. Balanceándose suavemente de un lado a otro, dando ligeras vueltas hacia una lejana tierra marcada con un faro, el viento lo guía. Lejos, muy lejos de aquella tierra lejana de donde él vivió, en un pequeño rincón de una gran capital, el chico agobiado por su soledad, el chico cuyos ojos habían crecido huecos y vacíos, quien esperaba nada más que la muerte. Su oprimida forma atrajo la atención de un apuesto joven. ¡Uke-sama! ¡Oh, my God! ¡Hola, guapo! ¿Te encuentras bien? No deberías hablarme. Yo soy un monstruo. No me importa si no eres igual a los demás. Ser diferente está bien. Es lo mainstream. Fíjate, soy un hipster. Digo, aférrate a tus propias creencias y sigue viviendo a tu forma de ser. Al igual que yo soy mi propio yo. Yo quiero que seas solo tú. Si esto es todo lo que eres, yo con mucho gusto te aceptaré. Cosito. El tiempo pasó, una historia de ese país en el lejano oriente. La voz de las buenas noticias brillaba intensamente. El chico que sonreía en silencio, aún lleva esos cuernos. ¿Estás seguro de que quieres que yo viva contigo? Sí, muy seguro. Gracias, eso me hace muy feliz. El hecho de que tú seas feliz me hace feliz a mí también, Kyo. ¿Cómo te llamas? Dime. Y así vivieron, sintiendo y felicidad por primera vez, tan grande como para ser abrumadora, gentilmente con un sentido de asombro. Él comenzó a caminar hacia adelante. Oh. Me da acá bonito. O sea, ahorita le confundí las chapitas con sus ojos. ¡Háblame! ¡Desconocido, guapo! ¡También tú huyes de mí! Eres una persona muy agradable. ¿Y qué más? Dime que soy lindo. ¡Dime lindura! ¿Eh? ¿Qué dijo? ¿Qué me dijiste, rayos? ¡Ah! Me agradas. No te alejes de mí nunca. Me gustas como eres. Espero estar contigo para siempre. ¿Skinda yo? ¿Y? ¿Hanare no? ¿Cómo se dice nunca? ¡Never! Ah.
Lo lamento, güey. Mi japonés anda mal. Omaega no sobaniteru. ¿Dónde está el hacha? ¿Y mi hacha? No sé cocinar ni cortar nada si no es con hachas. A Goro le gusta esto. Aquí puedo sentarme a comer con él, como si fuéramos una familia. Y ni siquiera me ha dicho su nombre. Dime tu nombre, maligno sea. ¿Ya no te quieres ver al espejo? Ok, ya es normal. Solo hay cuentos. Solo hay cuentos. Varios cuentos de historia hermosos. Varios cuentos de historia hermosos. Oh my god, es historiador, me voy a morir de hambre. Promi. Varios cuentos hermosos. No, ¿sería un escritor? Tiene cuentos. Historiador, maestro de literatura. Puedo escuchar a varias personas murmurando. ¡Otra vez, maldita sea! Y comparten camas separadas. Esta es mi cama. Esta es la cama de él. Y están tan juntas porque pues... ¿Eje? Háblame, chiquito, háblame. Háblame, háblame, dije. Ok, te agrado. Como amigo. Creo que estas baldosas me dicen que tengo que ir ahí. Un hermoso atardecer. Lo sabía, las baldosas nunca mienten. Oh, chiquito, ¿cómo estás? ¿Ahora sí me vas a decir tu nombre? Es hermoso, ¿verdad? Sí, pero no tanto como tú. ¿Eh? Nada. Sabes, desde el día en que te conocí, todo ha sido feliz para mí. Ya no estoy solo. Ya no soy rechazado. Ya no me siento como un monstruo. Gracias por todo. Yo también soy muy feliz a tu lado. Quiero estar contigo para siempre. ¡Mataron al demonio! ¡Prendámosle fuego! ¡No! ¿Qué? ¡No! La calamidad viene llamando. Cuando el sonido del desastre se reflejó hacia él. Una campaña señalando el final. Comenzó a sonar sucesivamente. ¡Videl! ¡Deja de hacerle eso a mi Kokoro! La casa del chico envuelta en fuego y las llamas bailando, riendo secamente, cruelmente. En la casa ardiendo brillantemente, los sonidos de la calamidad no cesaban. El destino que agobiaba al chico, la felicidad aparentemente arrancada. Con ese destino inevitable, la conducta lo conocía a su fin, volviendo a los cielos donde había nacido. A pesar de que fue el más corto de los tiempos. ¡No! ¡No! El rostro del joven demonio se encontraba sonriendo bellamente. ¡Vive el mal que me arrepiento! ¡Ya no más mi corazón! Y entonces, en aquel cielo de nubes púrpuras difuminadas, las gotas de lluvia comenzaron a caer ligeramente. Descendiendo sobre un par de tumbas, lágrimas humedecieron la tierra. Esto que hubo pasado en una canción de Vocaloid Oriental. Gracias por jugar. Oni Shonen significa Oni Demonio Shonen, es como joven, como el joven demonio. A ver, quiero comprobar algo. Ah, oh, rayos, bueno, no lo puedo comprobar. No guardé estar a casa. Quería ver si podía salir porque nunca probé salir. No, vamos a ver, no tengo permitido salir de casa. Entonces, ¿qué pex?
Ah, cierto, también la duda de... Buscaba a su mamá, ¿no? O sea... Y... Nada, su mamá ni sus luces. Ajá. Bueno, lo que les cuento, voy a ver qué onda para llegar allá. Y pues... ahorita me voy a ponerla a ver la canción. También ustedes vean la canción después de terminar el gameplay a ver qué les trae. No voy a grabar porque pues... bueno. ¡Ah! ¡Ábranse! Está muy bonito. Y, o sea... no agredan con que yo lleno mi canal de yaoi. Ya saben que me gusta el yaoi, pero esto no es yaoi, es shonen ai. Porque pues, nada más como que un... ¿Cómo se llama? Brother Love. ¿Cómo es la definición en inglés? Bueno, pero no es así como que súper extremo. Para que me digan, pero yo quiero ganar, nada más suba yaoi. A ver qué dicen el día que suba Dramatical Murder. Ok, no. ¿Qué piensan de que suba Dramatical Murder a mi canal? Muchos me han dicho... Obligo a dormir o a jugar Dramatical Murder. Pero ya lo estoy torturando demasiado con las traps, así que quiero guardar el trauma de Dramatical Murder a otra persona. Sí, soy mala. No, hablemos. Ah, cierto, 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 cierto. Ok, no hay nada. No puedo salir ni nada. Ups. Dormir. ¡No! ¡Se dieron cuenta! ¡No! ¡Maldito spoiler! Ya viendo. Qué bueno que nunca me hay que salir. Bueno, ya. Esto ha sido el final de Oni Shonen. Espero les haya gustado. Como les dije, por eso los títulos de estos videos llevan One Shot. Porque solamente es de uno. Igual algún día juegue One Shot. Había grabado la primera parte, pero como saben, se me murieron muchas cosas de gameplays. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Espero les haya gustado. Bye bye. Mientras María llora habilitaba, ella agarró a Kanamori. ¡Sí, María! ¡Sí! Y mientras la garganta de Kanamori fue tomada por ambos delgados brazos, las manos de Kanamori también tomaron la garganta de María. ¡No, Kanamori! ¡No! Ok, un volado. Yo le apuesto a María.